Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. Hello. Good evening. Hi, nice meeting you. How are you doing? I'm driving just now. Yes, I see that you're driving. Be careful. Drive safe. Thank you. Yeah. Only 2 kilometers, 1 kilometer for a ride to my house. Okay, perfect. Yeah. Let us know when you return. It's really, really hard. Yes, I can imagine that traffic is crazy everywhere today. It's crazy. Yes. And the rest of you, how are you doing? How was your day? Did you have a good day today? I hope that you yes, did. I have a good day. Excellent. And you? Yes, I had a nice day today, but I'm doing right now what I like the most. So this is the best part. Okay, so nice meeting you, and thank you for being on time. Thank you because you're being punctual. I hope that you'll be like this all the classes, okay? So we're going to start. I sent you a message a couple of minutes ago. I sent the material that we're gonna be using for this module and also PowerPoint presentation that is the one that we're going to be using for all the classes. And as I wrote you in the chat, my name is Flor Guerrero and I'm going to be in charge of your module pre-intermediate 3. So we're going to start with a brief presentation, but I would like to know if you want it in English or in Spanish. Hi, Flor. Nice to meet you. I prefer the class in English. Okay, good. And the rest of you? In English, I think. English is okay. Perfect. Yeah. So, like a brief presentation, I don't know if you were in the previous module or is someone new here? I'm new here. This is my first module. Oh, you're new. Okay, welcome to our class, Eduardo. Thanks. Is any other new student here? Any other new student? Only Eduardo? Me too, Miss. Okay, we have a couple of new students here. So welcome. We're going to just discuss a couple of things, especially for the new people and for the ones who were in the previous modules. This is going to be just like reminders, okay? So let's begin here. This is your pre-intermediate module, and this is the module pre-intermediate number 3, so congratulations. You're a couple of steps away from your final diploma. There is something, just a brief information about your facilitator. My name is Floridalia Guerrero de Flores, and con respecto a mi formación académica, es didáctica y planificación, tengo un diplomado, mi profesorado en idioma inglés de la Universidad del Salvador. Y en resumen, experiencia laboral en el área de call center, solo tengo 2 años. Más bien, he sido más de 15 años profesora de idioma inglés, que es a lo que me he dedicado en gran parte de mi vida laboral, ¿verdad? Entonces, soy profesora o facilitadora del idioma inglés desde el 2005. Así que, pues, ya llevamos varios años en esto. It's going to be my pleasure being assisting you here. And this is con las tareas y evaluaciones, solamente esto para like que quede pues para los nuevos y no hayan luego malos entendidos o falta de información. So rapidito en español, si tienen alguna pregunta me la hacen saber, estoy acá para
facilitarles, pues como el nombre nos lo dice, facilitadores. Entonces, con lo de las notas, tareas y evaluaciones, es necesario obtener el mínimo del 80%. Con lo de las tareas, ya vamos a darle una revisadita rápida a la plataforma, un recorrido por ahí, que es donde están las tareas. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar, bueno, en este caso antes de cada jueves, porque sus clases son de lunes a jueves. Tienen que completar a la segunda semana, segunda y media, tienen que estar completa la sección 1, sección 2, el midterm exam, y ya deben de haber avanzado en la, también en la, ¿cómo se llama? En la sección 3. Porque son cinco secciones, pero solo tenemos 4 semanas de clase para cubrir todo eso. Al conectarse es importante que lo hagan con su nombre completo, ¿verdad? Porque si se conectan desde un dispositivo y solo nos queda en el registro de suma el nombre del dispositivo, pues cómo saber quién se conectó a la clase, ¿verdad? Entonces, y se hace una comparación con lo que nosotros ponemos en el registro de asistencia, se compara con el registro que deja Zoom. Así es que es importante que sí, al ingresar traten de hacerlo con su nombre completo. Y o si están desde un dispositivo celular, tablet o lo que sea, cambiar el nombre antes de entrar a la meeting. Importante que tengan su cámara encendida, no solo por cuestiones de auditoría, sino que porque también estamos interactuando y pues nosotros solo tenemos una hora de clase. Y hay que sacarle el mayor provecho posible. Entonces, a veces es difícil saber si las personas están o no activas en la clase y perdemos minutos valiosos diciendo, fulanito, participar, haga usted o conteste tal pregunta, tal ejercicio. Entonces, pues para evitar eso, pues es mejor que tengan la cámara encendida, a no ser de que como se da el caso, ¿verdad? De repente salen tarde del trabajo, vienen en el bus o van manejando. Nada más escriban un mensajito de que tienen la cámara apagada porque van de camino. O pues también entiendo que ahorita pues muchos van llegando de la casa de trabajar y tal vez tengan ganas de pues comerse algún sus sanguchitos. También apaguen la cámara y luego pues cuando ya estén disponibles para la clase la encienden. Y pues hacerlo saber siempre se les agradece, ¿verdad? Para no estar como insistiendo o decir, bueno, ahí está o no está. Entonces siempre comunicación, ¿verdad? Y también por la cuestión de que estamos interactuando, haciendo conversaciones y pues es bonito ver con quién estamos interactuando, ¿verdad? Para minimizar el sonido del ambiente se les pide que mantengan el micrófono en silencio, pues porque hay ruidos que no podemos controlar en nuestro entorno, ¿verdad? De repente música de los vecinos o a los familiares se les olvida de que estamos en clase y pues están hablando o viendo televisión, etcétera. Entonces, para minimizar la interferencia de esos ruidos, pues mantenemos el micrófono en mute o en silencio. Y luego, pues cuando usted quiera participar, lo puede habilitar, habilita su micrófono y luego lo deshabilita, pues cuando ya terminemos de participar. Igual cuando estamos haciendo como los role plays, cuando estamos haciendo, ya les voy a explicar, en la plataforma ustedes descargaron un material, pero de eso no tengo audio. Entonces, tengo el audio de una versión más adelante, entonces por eso les mandé un PowerPoint también para que manejemos la misma información cuando estemos desarrollando la clase. Entonces yo les pongo el audio de ese material y pues repetimos en casa, practicamos pronunciación, pero lo hacen en ese momento con el micrófono en mute, aunque pues ustedes en su casa están practicándolo. ¿Por qué lo hacemos así? Por diferentes razones. La primera es el ruido de background que a veces no podemos evitar, las casas son pequeñas, a veces tal vez el ruido no es en nuestra casa, sino que donde el vecino o los niños están jugando frente a la casa, entonces para evitar eso mejor lo hacemos en mute. Y igual, la velocidad del internet no es la misma, algunos tienen problemas de conexión, se oye como cortado,
etcétera. Entonces, para evitar todos esos delays, hacemos las prácticas de pronunciación con los microfonitos en silencio y ya luego los paso a que hagamos las prácticas en los breakout rooms. Y ahí, pues, si yo me meto a cuantos rooms pueda en el tiempo que habilito para escucharlos y si hay alguna corrección que hacer, pues la hacemos en pro de que se desarrolle bien el objetivo, que es la práctica de la pronunciación y hacerlo de la mejor manera posible. La asistencia se espera que sea al 100%. Claro, hay un margen de algún 20% por alguna emergencia, pero cuidar de que ese margencito sea nada más por si acaso tenemos una emergencia. Daniel, veo que levantó la manita. ¿Tiene alguna pregunta? Veo la manita levantada por ahí. O tal vez fue accidental. Ajá. Hola, ¿tiene? ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Fíjese que yo quiero hacer una consulta. Como lo mencioné, yo venía manejando y gracias a Dios ya estoy en casa y quisiera pasarme a una computadora para no estar con el teléfono. Uh-huh. ¿Cómo podría ser? ¿Le envío mi solicitud también? Así como lo envié anteriormente. No vi si mandó. No, solo se conecta de la computadora y nada más ingresar perfecto. Con su nombre. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, okay. Voy a hacer una transición ahí prácticamente para poderme conectar. Bueno, perfecto. Le esperamos. Ok, gracias. Les decía, con lo de la asistencia, pues se espera que se cumplan los 60 minutos, ¿verdad? Para que pues no les vaya a afectar al momento de que se hacen las auditorías de los minutos para que ver cómo van con ese requisito que es el mínimo del 80% en cuanto a la asistencia. Y pues de ahí pasamos a lo que es que cuando estamos haciendo esto, nosotros estamos viendo el cuadro de Excel. Entonces, no tengo mayor visibilidad. Igual por esas cuestiones de auditoría se toma como válido al que usted diga presente. Ok, habilita su micrófono, dice presente y pues si tiene la cámara encendida, pues mucho que mejor. Entonces eso se toma como válido. Los permisos, con esto nosotros como facilitadores no estamos autorizados a darles permiso, ¿verdad? Tenemos el compromiso de la asistencia a las clases y todo. Sí sabemos que hay emergencias y para eso, pues, les digo, está el margencito ese pequeño del 20%. Siempre que necesiten por alguna emergencia, por cuestiones que se salen de nuestro control, pueden avisar al chat del WhatsApp. Porque, pues, como les digo, a veces que los gestores quieren saber por qué usted no se pudo conectar. Ahí a veces revisan el chat para ver si usted notificó la emergencia y que se tome en cuenta el motivo, ¿verdad? Se espera que no, pero pues siempre hay emergencia. Entonces, cuando sea el caso, pueden escribir el chat para hacérnoslo saber, pero sí, así como decir que me escriban directamente a mí para ver si doy un permiso, lastimosamente no estamos capacitados para otorgar permisos. Con lo del botón, la cámara, ya lo hablamos. El chat, tenemos el chat de la meeting. De repente va a ser necesario participar ahí. Notificar cualquier cosa también. Ahí hay un chat en la meeting y también tenemos el chat de WhatsApp para propósitos académicos. Los breakout rooms son sesiones que nosotros habilitamos para que ustedes hagan prácticas de speaking o algún ejercicio en específico que se requiera que ustedes hagan. Cuando están en los breakout rooms, pueden ver ahí los botoncitos, los controles que salen ahí y hay uno que dice Ask for Help. Si ustedes necesitan ayuda del facilitador y presionan ese botoncito, nosotros vemos un mensaje en la pantalla e inmediatamente podemos ingresar al room donde ustedes están para poder asistirles. Y pues en esta diapositiva, y no menos importante, el respeto ante todo, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Tal vez hayan unos que van un poquito más avanzados que otro por A o B razón, pero pues todos estamos con el mismo objetivo de aprender. Entonces esperamos de que no hayan incidentes, de que nos riamos por alguna
cuestión de pronunciación o sobrenombres, cuestiones así, evitarla, ¿verdad? Tratar de que la clase se maneje con, ante todo, pues respetar, ¿verdad? Como compañeros que somos, tratar de ayudar también. Si alguien pues tiene a bien ayudar a su compañero, decirle, ah, oye, que esta palabra la pronunciaste así, te voy a ayudar, yo sé que es así, ¿verdad? Y ya ayudarle y usted está con la apertura a dejarse ayudar también. No sé si hay dudas o preguntas hasta acá. Disculpe, no sé si me escucha. Sí. Le escucho. Ah, no sé si me logué con mi nombre. Fíjese que me sale el dispositivo, dice Huawei. Y no sé cómo logarme con mi nombre ahí. Ok. O lo pongo en el chat. Si gusta, póngalo en el chat y yo le voy a cambiar el nombre desde acá. Ok. Hay un botoncito ahí que la mayoría ya están familiarizados con él, que la mayor parte de dispositivos aparece como levantar la mano si lo tiene en español, y si lo tiene en inglés dice raise hand. Cuando usted tenga una pregunta puede hacer uso de ese botoncito y ya nosotros vemos el mensajito para poder asistirle. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No. Ok, bueno. Les mandé antesito del chat de la meeting, les mandé en el chat de WhatsApp dos archivos. Uno es una presentación en PowerPoint, que es la que personalmente voy a estar utilizando en las clases, y esta pues puede que la modifique de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Si vemos que necesitamos más contenido, más ejercicios de algún tema en específico, me lo pueden dejar saber. Para eso estamos, así es que pues no crean que uno se va a enojar a decir, hay más trabajo. No, nosotros estamos para eso. Ok, ya le cambié el nombre aquí al compañero, gracias. Entonces, si necesitan cualquier ayuda, gracias. Ejercicios adicionales o un tema no está muy claro, no tengan pena en decirlo, nosotros podemos explicar nuevamente o incluir más ejercicios para que ustedes puedan practicar y aclarar los temas en los que tengan duda. Ahora, con respecto a la plataforma, yo sé que la mayoría ya están familiarizados en cómo funciona. El material está ahí y lo pueden descargar. Ya les ayudé ahí, se los mandé por si no lo han descargado. Ya lo tienen por ahí disponible. Todos los contenidos que vamos a desarrollar están ahí. Creo que la mayoría ya estuvieron en los módulos anteriores. Pero pues tenemos algunos compañeritos nuevos, así que pues vamos a hacer esto rapidito. Esta es la plataforma. Cuando ustedes ingresan, si se van acá, aquí está el manual. Aquí ustedes pueden hacer clic y lo descargan desde ahí. Por si no estaban en el grupo de WhatsApp, porque ya se los mandé ahí también. Como pueden ver, en la sección 1, vamos a empezar con adjetivos que describen lugares. Entonces, pues, el tema va a ir relacionado con eso. Y pues si nos vamos atrás, vamos a ver en la sección 1 y hacemos clic acá. Ahí nos despliega esta pantallita y tenemos el video, un video explicativo de cómo vamos a utilizar adverbios antes de adjetivos, etc. Y después de cada video pueden ver que hay un lapicito. Y no es ni de cada, porque aquí hay dos videos y aquí está el lapicito. Este lapicito son las tareas que son evaluadas. ¿Ok? Entonces tenemos que leer las indicaciones y pues resolver dependiendo de las indicaciones. Y luego se le da a enviar. Si se fijan, aquí solo son 4 preguntitas, 4 items. Esa es toda la tarea, todo lo que hay que hacer aquí. Luego se va al otro y así van avanzando hasta que lleguen a completar la plataforma. Ahí mismo encuentran los exámenes.
No sé si hay dudas o preguntas con esto. No questions. Hola, ¿me escucha Flor? Sí. Una pregunta nada más. Ya nos indicó ahí, yo soy nuevo en la plataforma y en el curso. Esa es mi primera clase. La pregunta era, porque estoy viendo que ahí nos indicó las tareas, pero que hay bastantes. Entonces, ¿uno tiene que avanzar por día o se pueden avanzar? Usted se puede adelantar todo lo que quiera. Puede terminar la plataforma en un día y queda ya libre de esa preocupación. Entonces, y cualquier duda con algún ejercicio que no lo deje pasar, cuando tengan algún problema, manden una foto. Como por ejemplo ahorita, si yo tengo problema, así no vamos a andar buscando por toda la plataforma a dónde es que necesita ayuda. Necesito ayuda en el ejercicio 1.4. Y nos manda una fotito, que es el problema que le está dando, porque a veces es nada más algún punto, algún espacio que hay además, y le está tomando como mala la respuesta. Así funciona, pueden mandarla al grupo, ahí están todos sus compañeros, están los facilitadores, y ahí le podemos ayudar a solventar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún problema con algún ejercicio, no duden en usar el grupo de WhatsApp. Para eso está, para cualquier situación que se presente, poderles ayudar. Cuando sean cuestiones así, pues yo les puedo asistir, algo referente a algún tema, etcétera. Y si no, pues también están los niños de administración. Si tienen algún problema con la plataforma, con el usuario, con documentación, ahí están también los niños de administración para ayudarles. ¿Hay alguna otra pregunta? Otra cosa importante, que los ejercicios los pueden corregir. Si de pronto le sale mal alguna respuesta, usted puede corregirla y la nota que se registra es la última. Por ejemplo, si la primera vez nada más sacó 7 y luego corrigió los que estaban malos, a la segunda sacó 9, pero usted quería ir por el 10 y en la tercera logró el 10, el 10 es el que se registra. Pueden corregir los ejercicios. No sé si hay dudas o preguntas. Ok, como les estaba diciendo, ustedes tienen el material de acá que han descargado. Es una versión anterior al que yo tengo disponible. Así es que pues por eso les preparé siempre les preparo un PowerPoint que cubro exactamente los mismos temas. Es el mismo libro, nada más que es una versión como adelante. Entonces a veces hay palabritas o frases diferentes, pero es básicamente lo mismo. Y lo hago así porque esto podemos hacer ejercicios de listening, podemos hacer pronunciación y etcétera. Vamos a comenzar. Si no hay dudas o preguntas. ¿No? No, teacher. Okay. So thank you so much for una your adicional, attention Flor. And patience. Uh-huh. Estaba revisando que las clases constan de una hora. Uh-huh. Es solo una hora de lunes a jueves, como nos pusieron en el chat, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Esa era la única pregunta. Gracias. Yes. Ok. All right. So, the first topic, as you can see, is the section number one. And the topic of this section, it's a very exciting place. So, what are we going to be doing here is to describe places. And as you know, when we need to describe, we use adjectives. So we have a couple of them here, and its definition. We have the first one, which is cosmopolitan. When you refer to a place as cosmopolitan, it means that it's full of people with many restaurants and shops from different countries. Have you heard that one before? Do you know any cosmopolitan place in El Salvador? Is there a cosmopolitan place? Like a mall? Ah, a mall could be a good example of a cosmopolitan place. Mm-hmm. Yes, because some of them have like
like thematic restaurants, right? Like for example, La Gran Vía, you can go there, and Benihans is like an Irish restaurant. Then you got the Olive Garden, and this is like Italian, something like that, like Mediterranean food. So yes, a mall is a good example of a cosmopolitan place. Thank you so much, Rafael. And then we have another adjective, which is thrifty. Thrifty is a place which is full of tourists and things for tourists to buy, like souvenirs, usually negative. Well, I don't think so. Daniel? I think the other place is the historical center, because in this place is many, many places for like a restaurant, shop, and there's parks. Many people work out for a walk. And I think that this place is cosmopolitan place. Cosmopolitan, yes. And nowadays it's easy to go there and more is safer than before. So yes, it's a good example of a cosmopolitan place. Rafael? In this moment, the place, El Salvador del Mundo. Yeah, El Salvador del Mundo is crowd of people, yes. I went there I didn't go there. I went to a funeral and I had to pass it that way. And yes, it was full of people. The traffic was crazy. So yes, and so now it's touristy, Salvador del Mundo. And then we have another adjective, polluted. Polluted refers to when the air and or the water are dirty and dangerous to people's health, which could be a good example of a polluted place. Can that be downtown? Yeah, I think the air in downtown is really, really polluted. Vibrant. Vibrant is another adjective, and it is to refer to a place full of energy and life, like a Tunco Beach at night. I think the other place polluter is the volcano. The volcano? You think it's polluted? I think. So that polluted is like contaminado. Okay. What about vibrant? Can you give an example of a vibrant place in El Salvador? Polluted is Acehuata River. Yes, that is really polluted. Now, an example of a vibrant place in El Salvador? Discotecas. Oh yes, that can be a good example. It's full of energy and life. Yes, it's a good example. The Central Market? No. Probably at night, right? Yes. I see that many people go there. Yes, that can be. Deserted, it's where few or no people now live. Can you give an example of a deserted place in El Salvador? Maybe in Ahuachapán, teacher? Ahuachapán. Yes, could be like the country, right? Yes, can be sometimes deserted. Any other example? The other parts in El Salvador that is deserted maybe is in La Union, because the weather and the environment is really hot.
but I think some place in La Union, maybe it's dessert. I think that. Yes, probably sometime, some places there in La Union can be like dessert. Now, what about Thriven? It's very lively, very attractive, or very well situated. Can we find a place like this in El Salvador? Alejandra? I think Multiplaza is very thriving. Yes, excellent example. I like that mall too. Now, stunning. Stunning is something absolutely beautiful. What can be a stunning place for you? Rafael? The beaches. Yeah, some beaches here in El Salvador are stunning. Like, for example, Salinitas, El Tunco. Mm-hmm. Yes. Good example. Then we have Resort Las Hojas. Resort Las Hojas. I had a bad experience there. Someone stole my flip-flops. Oh my God. Yes, but it's beautiful. Yes. Now, medieval. It is related to Middle Ages, a period in European history from the 5th or the 15th century. Is there a medieval place in El Salvador? Could be the Teatro Nacional. I think. A museum? Mm-hmm. Yes, great. Sure, in the cathedral? Some cathedral, I think. Yes, the cathedral in downtown. Or the one in Santana is Santana's. Yeah. It's really beautiful and can be, I think that yes, can be medieval. Okay, good. Patricia, you're asking for the first activity. But la primera actividad es, la pueden completar después de cada clase o como ustedes lo prefieran. Realmente se espera que por lo menos a la segunda semana esté completada la sección 1, sección 2 y 3 y el midterm exam. Okay, thank you. You're welcome. Now, we have the word power and we have more adjectives. Tenemos más adjetivos acá en la sección del word power. Okay, so we have these adjectives here and we can practice pronunciation. Let's repeat. Beautiful. Cheap. Cheap. Clean. Cheap. Clean. Interesting. Interesting. Quiet. 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 Relaxing. Relaxing. Safe. 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 Specious. Specious. Boring. Boring. Crowded. Crowded. Dangerous. Dangerous. Expensive. Expensive. Noisy. Noisy. Polluted. Polluted. Stressful. Stressful. Ugly. 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 Is there any new word here? Thriving. Thriving. I don't know what to pronounce. Thriving. Oh, that is from the previous slide, right? Yeah.
Okay, in the previous slide, we have that one. Do you remember what was the definition? It's very lively, very attractive, and very well situated. That's the definition. Uh-huh. That's a new word for you? Awesome. Yes. Mm-hmm. Awesome. Fantastic. Fantastic. So yes, thriving is como muy, muy impresionante, bonito, lleno de vida. That's the definition. ¿Hay algo otro nuevo por acá that you would like to know the meaning? Or is not really clear? Crowded. Crowded is like full of people, a lot of people there. Like a mall in Black Friday, crowded, a lot of people. Okay, thanks. Es como muy lleno de gente, crowded. Rafael, do you have any question? No. Ahí estaba la manita pegada. Alejandra? No. No, gracias. También se quedó la manita ahí, ok. Teacher, polluted. Polluted, ajá, esto es contaminado. Puede ser que el aire, el agua, un lugar muy contaminado, that's polluted. Like as el water, said Daniel. Yeah, I have a question about the word stunning. What is the central or the principal idea about this word? Stunning. It was in this It's something absolutely beautiful. It's more than beautiful, beyond beautiful. Mm-hmm. Any other question? Okay, so well, in this one, we have to match each word in column A with its opposite in column B. That is the exercise, and then you will have to add two more pairs of adjectives to the list. This is what we have here. So, for example, what is the opposite of beautiful? Ugly. Ugly, yes. So ugly. That's the opposite, ugly. So let's see, we can get here, annotate, then select test, and you can write the text here. And you type here. So the opposite, it's letter H, ugly. So you type here H. And then when you finish matching, you have to add two more pairs, okay? Add two more pairs to this list. Are the instructions clear? Is it clear what we're going to do? Yeah, it's clear. Okay, and you know how to modify them? You can select in here, so you have your control panel, and you see like where it says annotate, there is a little pencil, you click there and then you select text, and then you can you can add the letters here, and then you save your work. We're going to do this activity. Yes, someone is trying there, but no, so it is with text. I'm going to create the breakout rooms so that you can do it in the groups. So just let me okay, so we're going to do that in the breakout rooms. Remember that you have this presentation in the WhatsApp group. I send it before the class so you can work together in groups and meet each other. Let me go ahead and create the breakout rooms. Remember that someone in the group can share screen, and then you share ideas to complete the exercise. Questions before I open the rooms?
Remember that when you when I close the rooms, you still have 1 minute to complete what you were doing. So it's not necessary that you get out of the room immediately. It's going to be automatically. All right, there you go. People. Okay. We should start. Can someone share her screen? Okay. Let me see the chat. Okay. I don't have the screenshot. The screenshot? Uh-huh. So did you work with the screenshot before? No lo tenemos. No tomé el screenshot. Okay, so in the previous module, en los módulos anteriores, ¿trabajaban solo con screenshots? No, nosotros los tomábamos, pero como ahorita el ejercicio es como unir las palabras, ¿cierto? Entonces no le tomé, al menos yo no le tomé screenshot de las palabras para hacer el ejercicio. Acá se los estoy compartiendo, si gustan toman el screenshot y luego lo comparten. Pero pueden descargar la presentación, está en el grupo de WhatsApp. Ok. Okay, ahí lo compré. Okay, perfect. Okay, thanks, teacher. You're welcome. Okay. Hola, compañeras. Hola. Hola. Hola, okay. Compañeras. Hacemos el ejercicio. Cuatro sería la A. Yes. Hello. Yes, we can hear you. Okay. Interesting, the opposite is boring. ¿Qué sería dangerous? Maybe noisy. Noisy. Yes. Noisy. The E. Okay. The letter E. In relaxing, is letter G. Maybe the G. Yeah. Letter G. In seven, safe, dangerous. Dangerous. Dangerous, yes. I think. Letter C. Okay. The A. B. B. Counter. And
we need to add two pair more. Maybe could be, I don't know. I think that can use the word the before presentation is stunning. Stunning. Stunning, yeah. And the opposite to stunning? Regular. Stunning say that is something absolutely beautiful. Yeah, because stunning is mean extremadamente bonito, really. And the other extremadamente feo is, I don't know what is the word. No. If you call that word. Could be disgusting. Disgusting, yeah, maybe. Stunning. Can someone spell disgusting? Oh, ¿cómo se escribe disgusting? I don't know. Like D? Yes. I S G U S T I N G. Okay. And the other pair of adjectives, maybe full and empty, the opposite empty. Full. Yeah. Good example. Yeah, that's good. How you type pool? F-U-L-L. Pool. Yeah. Okay. Empty. Empty is typing correct? It's correct. It's okay. Correct. No, that's okay. Sorry for the letters, but it's difficult. Painting with the mouse. Don't worry, Eduardo. That's okay, because at least you tried, and for a future you can select text. But you did it great. It's not okay. Really bad. And it's difficult with the mouse, but you try and you did it good. Hola. ¿Verdad que ya terminó la clase? No, we're back. I'm sorry. Yeah, we can no to check attendance. Not really. But you were in the breakout rooms? Yes? Yes. Ah, okay. And then you click out of the breakout rooms? Se salió antes de que terminara el tiempo, quizás. Sí, ahí, ahí decía salir, yo creí que ahí tenía que presionar.
Ajá, no, la sección se termina automáticamente después de un minuto. Cuando yo mando el mensaje de que ya va a terminar, le da un minuto más para que ustedes terminen lo que estén haciendo o guarden lo que tengan que guardar. Le da un minuto. Si están practicando alguna conversación, después de que sale el mensajito, tienen un minuto. Así que pueden seguir practicando y automáticamente él los saca y los regresa a la sección principal y nos regresa a todos en mute. Ah, bueno. Sí, no se preocupe. ¿Y a los demás cómo les fue en su breakout rooms? Pues ahí estuvimos ahí un poco apenados. ¿Por qué? Apenados. Y yo porque como soy nueva me da un poquito de pena, pero es que creo que es normal, vea, cuando uno empieza. Yes, es normal, ajá, porque nuevos compañeros, etcétera, pero tienen que quitarse la pena, eso sí, porque si ustedes por pena no participan, ¿cómo les va a ayudar el compañero? ¿Cómo les va a ayudar el facilitador a mejorar lo que haya que mejorar? Pues ya sea pronunciación, llámese lo que sea, ¿verdad? Así es que la pena solo es un obstáculo que se lo tienen que quitar. Porque eso es lo que el que ustedes se aviente, como decimos, es lo que ayuda. Entonces no deben tener pena. Ok. Es normal al principio, pero váyasela quitando. Yes. Y yes. Bienvenida al grupo. Thank you. ¿Y los demás cómo les fue? ¿Cómo sintieron el breakout room? I need your opinion. Necesito sus opiniones. Okay. ¿Le for gustó? Me, yeah. ¿No le gustó? Yes, teacher. Yes. Okay. Nice. So yeah, because you have been with other people, so with other different facilitators, and you know, everyone has different methodologies, right? Yeah. So I need to know if I'm doing it good or if I need to improve. You tell me. Don't feel afraid. Okay, so we're going to check attendance. So if it is possible for you to turn on your cameras, that would be appreciated. And also remember to say present when you hear your names, okay? Mm-hmm. Let's see. 8 to 9. Today is 29. Ada Marilu. Thank you, Ada. Alejandra Beatriz. Here. Thank you. Ana Ivania Guevara. Present, teacher. Thank you so much. Ana Silvia Rodriguez. Present. Thank you. Tengo dos Ana Silvia Rodríguez, pero una es de Flores. Y una es de Funes. De Funes. Oh, de Funes is present. And de Flores? Present. Present too? Yes. Ok, excelente. Miren qué importante poner nombre completito. Qué casualidad, solo el apellido Casadas cambia. Ok, awesome. My cousin. Ok, so this is the Funes and then we have the Flores. It's present too, right? Yes. Ok, awesome. And Nayansi Martinez. Present, teacher. Thank you. Brian Alexis Orellana. Brian Alexis Orellana. Cristina del Carmen Calderón. Present. Thank you. Daniel Alejandro Yáñez. Present, teacher. Thank you. Diana Stephanie Cortés. Present. Thank you, Diana. Diana Esmeralda Ayala. Present. Thank you. Eduardo José Melgar. Present. Okay, thank you so much. Evelyn Susana.
Present, teacher. Thank you. Francisco Daniel. Francisco Daniel Peñate. Iris Concepción. Present, teacher. Thank you, Iris. María del Carmen. Present, teacher. Thank you. Nancy Carolina. Nancy Carolina Mengíbar. Patricia Ana Maris Marroquín. Present, teacher. Thank you. Rafael Cruz Amaya. Present, teacher. Thank you so much. Rafael Ernesto Guzmán. Rafael Ernesto Guzmán. Rosa Hilda Solórzano. Present. Thank you. Ruth Elizabeth Flores. Present. Thank you. Sandra Noemí Hernández. Present. Thank you. Vicente Israel Sánchez. Vicente Israel Sánchez. Jessica Rocibel. Jessica Rocibel. Okay. Well, that would be it with the attendance. So we're going to continue then. Well, it's almost time to go. Es casi hora de terminar. Bueno, ahora pues hicimos un review de los de cómo funciona el programa, el curso en sí, en general. Hicimos unas pequeñas prácticas y solo les quería decir importante. Yeah, I know that you are in a pre-intermediate 3, and yes, but I also know that sometimes it is necessary to say something in Spanish, like instructions or grammar explanation. Grammar is kind of difficult. So if you need for me to give more examples, you can always ask for more examples, and as well as repetitions. If you need for me to speak slower, you can tell me as well, teacher, can you please repeat that? Or can you repeat that slower? Or can you speak slower, please? Don't feel afraid. I'm not gonna get mad for that, okay? I'm here for you. So feel free to ask me to help you more, okay? Si lo que sea que necesiten, si necesitan que hable más despacio, that's okay, I will do it. No tengan miedo de decirme eso. I will do it for you, okay? Necesitan más ejercicios, I will do it for you, okay? So that would be it for today. Thank you so much for joining, and see you tomorrow at 8. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye. Bye, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. See you.